Vale. No me... ¡Qué por culo! ¿Qué eres? ¡Arre, arre! Vamos. Márcate. Espero que nadie me vea aquí. Ese ataque ha sido totalmente injusto. Muérete. Vámonos ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí haciéndome Sara. Ah, por cierto, sí. Sí, no, nos va a dar tiempo. Nos va a dar tiempo. Oh, oh, oh.
Y vamos a ir bastante mejor de nivel de lo que... de lo que tal, ¿sabes? Así que... todo dependerá... de la magia del guión. La verdad. Dijo que necesitabas esto. Ah, justo lo que necesitaba. Toma, Mistios, por las molestias. Un músico, ¿sabes? Su esposa. Un músico. Deberías irte, mis tíos. Los guardias aquí estarán alerta. Ese ruido. ¡Hostia! Eso no lo he visto. No, no lo he visto venir, la verdad. Yo te ayudo. Paz interior y venganza. ¿Me las puedes conseguir, mis tíos? Te daremos todos nuestros dracmas. Daremos. Antes necesito más información. Los seguidores de Ares queman nuestras aldeas y se llevan a nuestras familias para sacrificarlas. Esos malaques están dando problemas en todo el mundo griego. Por eso quiero que los hagas sufrir como ellos a nosotros, para que los vivos tengan paz y los muertos, venganza. Mi lanza es vuestra. Gracias, mis tíos. No imaginas cuánto significa esto para nosotros. Tengo que saber dónde se esconden los seguidores. Los seguidores de Ares viven en cuevas, en las cordilleras del recreo de Zeus. Los haré salir de ahí. ¡Ah! Los seguidores de Ares siguen a Hades ahora. Gracias, mis tíos. ¿Cómo podremos pagarte? La justicia no tiene precio. Esos hombres se ganaron a pulso su final. Nos diste algo que los dracmas no pueden comprar. Paz. Quedamos en deuda contigo. Pero no podemos irnos sin mostrarte nuestro agradecimiento. Toma esto. Yo ya no lo necesito más. Vale. La primera vez que, hice esta misión, no me di cuenta, porque pensaba que era aleatorio. Pero siempre nos dan... esta chica, cada vez que hacemos la misión, siempre nos da algo que sea de Ares, ¿sabes? Interesante. Enseñaron el código de Gordila en la Gogué. Ah.
Mistios, tengo trabajo para ti. Dime. ¿Pasa aquí? Este trabajo promete ser peligroso y podríamos morir. Mi trabajo es así siempre. Este trabajo se trata de poder gobernar Gortina, iniciando una guerra. Las guerras cuestan dracmas y vidas. Conozco el precio. Una guerra será devastadora, pero en el fondo es lo que necesita Gortina. ¿Y qué tenías pensado? Represento al Consejo de la Bulé y, de acuerdo con nuestro código, al perder una guerra, el Consejo elige al próximo líder. Yo. Y necesitas que rueden cabezas para ponerlo todo en marcha. Solo una. La de un heraldo de Festos que ha venido de visita. A firmar la paz con Gortina, sin duda. Su muerte garantizará que la única opción para Gortina sea la guerra. ¿Y mi paga? Tus esfuerzos serán recompensados generosamente. Comenzaré esa guerra por ti, pero antes necesito información. Antes de comenzar la guerra, necesitaremos que debilites Gortina. Destruye sus suministros, roba todo lo de valor que tengan y mata a ese malacas heraldo que está de visita. ¿Dónde encontraré al heraldo de visita? Este hombre de paz se aloja por la noche en la casa del líder y de día deambula por Gortina. Si lo matas, la responsabilidad de su muerte caerá sobre Gortina. Háblame de los suministros que debo destruir. Para que no ganen la guerra, hay que destruir estantes de armas y suministros en el fuerte de Dédalo. En el fuerte de Dédalo hay muchos objetos de valor. Róbalos para perjudicar la maquinaria bélica de Gortina. Comenzaré esa guerra por ti, pero espero que sepas lo que haces. Llevamos tiempo planeando esto. Ven a verme cuando lo hayas completado todo. ¿Hola? Ya lo veo. A ver, iba a ir de todos modos ahí arriba, así que... Tendré cuidado para que no me vean. Todos abajo están muertos. Vale. Yeah.
Vale. Golpe a la retaguardia espartana. No tiene tanta fuerza. ¿Vamos a aceptar antes la misión? Que estas desaparecen rápido, ¿no? Lo siguiente. A la mínima que te alejes. Burro muerto. Ok. ¿Hay algo que pueda hacer por ti, estadista? En Atenas todo el mundo ladra su opinión. En Esparta, los poderosos hablan y los débiles escuchan. El poder suele caer en manos de los sabios. Los débiles deben escuchar. El pueblo no sabe lo que quiere. Cree que necesita el grano barato, igual que mi rival y el mercader lacayo que hacen campaña en mi contra. Pero los soldados se pagan con esos impuestos, Mistios. A ver si lo adivino. ¿Quieres que lo mate? Exacto. Hay que matar al líder. Soy la persona idónea. Me estás haciendo un favor, mercenaria. Jaire. Mira, eso lo tengo fácil, ¿está ahí? Uno de los hijos de Cosmos, y el culto será mi familia. Vale, y aquí es donde estaba este. ¿Qué es este? Uf, pues no. Pues fuera. Fuera coñas, podríamos haberlo matado sin querer, ¿eh? Aquí estás. ¿Ya lo has matado? Tu hombre ha muerto. Bien hecho, amiga mía. Toma, como agradecimiento. Un placer ayudar. Sí. Hecho. Gortina es débil y está lista para un nuevo líder. Loados sean los dioses. Toma, el pago por tu esfuerzo. El Consejo de la Bulé elige líder tras una guerra. Vamos a matarlo. Sé que lo acabamos de poner en el trono.
Pero vamos a matarlo. Si no quiero luchar, debo esconderme. Mierda. ¡Ay, qué potra! A dormir. Antes de que alerte a la gente, Veo a nadie. ¿Vale? ¿Vale?
Estoy tensito, ¿eh? Porque es que como nos pillan esos, estamos muertos. Puede haber sido un accidente, pero esto no. ¿De dónde sale ese silbido? Vale. Quiero reventar a grandes batallas, por cierto, porque hacerme caso ya tendremos tiempo para hacer grandes batallas.